Bien, de esta manera ya la Junta Municipal, por parte del alcalde, sí mismo el juez de paz, prefecto, se vienen alistando ya para que puedan salir de acá de la plaza principal de Paucará, rumbo al Vigabantoy, el último Vigabantoy de este mes de agosto 2023, que se va a llevar a cabo desde vecino distrito de Andabamba, rumbo al centro poblado de Chejo Cruz. Y en unos minutos vamos a partir de acá, de la plaza principal de Paucará. Saludamos para Benita Estrada Berrocal, que nos viene siguiendo a través de las redes sociales. Se viene para Julián Lapa Maywa. Saludamos para José Fanola. Un saludo especial para Celia Escobar Laime. Asimismo para Luis Aguirre Monroy. Don Lucho, buenos días. Saludamos para Elvis Montes Quispe. Para Espi Hilario Aguirre. Para Edward Escobar Córdoba. Saludamos también para Dina Taipe, que nos viene siguiendo a través de las redes sociales de la Municipalidad Distrital de Paucará, ya que vamos a ir rumbo al Vigabantoy, al último Vigabantoy de este mes de agosto 2023, desde el vecino distrito de Andabamba hacia centro poblado de Chejo Cruz, distrito de Paucará. Saludamos para Elsa Humaita Tardeo. Un saludo, Elcita. Saludamos también para Edward Escobar Córdoba, para Tefi Taipe, que se vienen conectando ya a las redes de la Municipalidad Distrital de Paucará. Vamos a hacer la transmisión en vivo
hasta poder llegar a la quirma de este Vigavantoy, último Vigavantoy de este año 2023, ya que la próxima semana están iniciándose ya las actividades por la fiesta patronal Virgen de Cocharcas y Reina Chica 2023. Este jueves o viernes inicia la gran novena ofrecido por los novenantes de ambos mayordomos de la Virgen de Cocharcas y Virgen Reina Chica, motivo de la fiesta patronal en honor a estas dos grandes vírgenes patronas de nuestro distrito de Paucará en esta gran fiesta patronal, con unas diversas actividades que se va a llevar a cabo desde la víspera, que es el día 7, el 8, día central de la Virgen de Cocharcas, y víspera de Reina Chica, el día 8 de septiembre, y el día 9, su día central. Asimismo, la gran corrida de toros, el día 9, es su corrida de toros de la Virgen de Cocharcas, y el día 10, la gran corrida de toros de la Virgen Reina Chica. Realmente agradecemos a todos los mayordomos por hacer realidad esta gran fiesta que ya estamos próximos a celebrar aquí en el distrito de Paucará. Esta semana inician las actividades de esta gran fiesta patronal 2023. Por ello, el día de hoy es el último Vigavantoy del mes de agosto del 2023. Desde el vecino distrito de Andabamba, rumbo al centro poblado de Chejocruz. Saludos, señor subprefecto, buenos días. Don Edgar, buenos días. Saludos para la red de Patufans que te están viendo a través de la Muni, en vivo y en directo. Vas a cargar hoy día, ¿no? Sí o no, claro, lo justo. Tiene que llegar, ¿sí o no? Sí o sí. La viga va desde Andabamba, Chejocruz. Así es, ahora sí nos enrumbamos. Bien, nos vamos dirigiendo ya rumbo hacia el óvalo de Paucará con la Junta Municipal. Bien, esta vez nos acompañan las autoridades del centro poblado de Vía Tinkerjasa, ya que también están próximas a celebrar su gran aniversario. Su gran aniversario. El 14 de septiembre. ¡Ah, mira, igual! ¡Exageras! ¡No la descaso! ¡Bajada de vaca, petestrape! Saludamos para Rolly Espinosa Guamán. Rolly, saluditos. Asimismo para Yosimar Zulcaray Taipe, que también nos viene siguiendo a través de las redes.
También pueden seguirnos a través del TikTok como Muni Paucará, el TikTok de la Muni. Saludamos para Ezequiel Gavilán Castillo, que también se viene ya conectando a la página de la Municipalidad Distrital de Paucará. Saludamos para Pablo Rossi Taipe, para Juan Zulca, el chino delantero, ala chino. Un saludo para Donato Crispín Taipe. También se viene conectando. Buenos días. Saludos para Pumita César Quispe. Un saludito especial. La tía, buenos días, ¿qué tal? Saludamos para Luis Rodríguez Navarro, asimismo para Pumita César Quispe. Un saludito a la ciudad de Jolpa. Saludamos para Cristiancito Taipe. Nos estamos yendo rumbo al último Vigabantuy 2023 aquí en Paucará. Desde el centro poblado de Andabamba hacia Chejocruz. Así es. Y las autoridades del centro poblado vía Tinkerjasa también nos viene acompañando el día de hoy, acá presente. Van a delantera, ya que también están próximos a celebrar su gran aniversario en septiembre.
Vigo Guantuy 2023 aquí en Paucará, que aún todavía se sigue manteniendo nuestras costumbres de este tradicional o ancestral costumbre de cargar el Vigo Guantuy. Ya que la próxima semana iniciamos con la gran fiesta patronal en honor a la Virgen de Cocharcas y Reina Chica, Paucará va a estar de fiesta. Tenemos desde el día 6, 7, 8, 9, 10, 11 de septiembre la gran fiesta patronal en honor a la Gran Virgen de Cocharcas y Reina Chica 2023 aquí en Paucará. Por ello, el día de hoy es el último Vigo Guantuy. La emoción, la emoción. Saludamos para Freddy Soto Sedano, para Antonio Raimundo, un saludo especial para Antonia Soto Montes. También se viene conectando ya a través de la página de la Municipalidad Distrital de Paucará. Nos encontramos ya en calle Ica, esquina con avenida Cementerio. El amarillo dame. Amarillo dame, por favor. Gracias, muy amable. Saludamos para Freddy Galabelito, para Overlaime Palomino también, que se vienen conectando ya. El día de hoy estamos en el gran Vigo Guantuy, último Vigo Guantuy 2023. Estaba que te buscaba en la oficina, ¿por qué no te encontré? ¿Vas a bailar, abuelo, contigo? Sí, voy a bailar. Hola, Nancy, ¿qué tal? Tigresa. Tigresa de este oriente. Palos nos estás llevando, ¿no? ¿Qué? Palos. También. Quiero venir aquí, ¿cuándo venimos? Bien, ahí vienen las movilidades, el cual nos va a llevar rumbo al Vigo Guantuy.
último video antoy del año 2023. Mae chiqui, sepa, no sé dónde se ve. Es la pista. Está transmitiendo, güey. Gracias, amigo. Imposible. Hola, Mirko. Ese negrito para acompañarme. Bien, ahora sí estamos en el carro. Saludamos para Julio González, que nos viene siguiendo a través de las redes. González. ¿Para tu familia, Pe? Para Jaime. Jaimito. Saludos para Eloy, el Truls. Edwincito. Edwincito Hook. Saludos para Alejo. Saludos para toda la gente linda de Chejo Cruz. Alicita de la Cruz de Chabautis. ¿Dónde estás, Alicita? Ven, acompáñanos. Bien, de la misma manera vamos invitando ya para la gran fiesta patronal en honor a la Virgen de Cocharcas y Reina Chica, que estamos próximos ya a celebrar en estos días. Se da inicio de estas actividades en nuestra tradicional fiesta. Saludamos para Jaime Taipe Quispe, para Viviana Escobar Benito. Saludamos para Omar Rimachi. Estamos ya en el carro y ya nos vamos a ir rumbo al Vigabantuy. Un corte y regresar. No cabía espacio. No cabía carro por ahí. ¡Habla, Pachito! Ese Pachito. Saludos a nuestros amigos. Magda Soto Ortiz, la juventud con el pan. Saludito especial. Como mencionamos, ya se viene la gran fiesta patronal en honor a la Virgen de Cocharcas y Reina Chica. Paucará va a estar de fiesta desde el día 7, 8, 9, 10, 11 y la gran corrida de toros el 9 y el 10. Sábado 9 y domingo 10. Sábado 9, la gran corrida de la Virgen de Cocharcas, y domingo 10, la gran corrida de la Virgen Reina Chica. Happy chick. Tía, te van a aplastar, ¿eh? No sé, ¿eh? Bueno, me agarré de Rubén. ¡Vamos, chico fantástico! Thank you.
Thank you.
Y me tete, como le caspa, tía, también me chupan.
Amigo, tal chulo. El otro camión todavía, pues, compañeros. Espera, pues, el otro camión está ahí. Hola, ya está. Hola. Elia. Ojalá que la señal nos acompañe hasta abajo. Bien, ya la junta se va a proceder a descansar en esta parte del centro poblado de Incaprehán, ya que la viega ya vamos a ir rumbo a ello, juntamente con nuestras autoridades, con la Municipalidad Distrital de Paucará, con el juez de paz, con el subprefecto, con las autoridades del centro poblado de Villa Tinquerjaza y asimismo con los comuneros del centro poblado de Pampapuquio, también presente el día de hoy, para que nos puedan acompañar en esta junta municipal el día de hoy. Pampapuquio y Tinquerjaza también presente.
Elia, agárrame. ¿Ya aquí sienta? Agárrame un ratito. Ahí. Excluidor eres. Mira cómo me deja. No, cómo me deja. Mira cómo. Entra, chicas, entren. Chicas, entren. Vale, Malich, ven. Selinda. Selinda. Malich no dice. ¿Quién falta? Únete al grupo. Quiero chulero, quiero chulero. Pues si no va ni uno ya. Marido. Qué envidioso. Qué picón. Préstame, yo voy a estar transmitiendo. Ya, ya, comentando. Te comento, bonito, agua. Sí, no hay verdad. A ver, vamos, espera. Bien, buenas tardes. Estamos aquí en la costumbre del Vigahuantli. Aquí con todas las autoridades de la gestión edil. Asimismo, tenemos la presencia de los subalternos. Aquí están las regidoras. El señor teniente alcalde, el señor juez. Aquí también está el señor subprefecto. Aquí el señor juez de paz, sirviendo su cañazo pues a todos los... Medio de comunicación está atento, está juez. Claro, activo. Pe. Saludos para mi hermano Edison. Ya reconocieron mi voz ya. Sírvete. Muchas gracias. Bien, aquí pues estamos en el costumbre. Muchas gracias. ¿Qué se llama, mamá? Aquí, cuzón. Estamos pues en la costumbre del Vigahuantli. Hoy día lunes, como se sabe pues, todos los lunes, en estos tiempos practicamos las costumbres del Vigahuantli.
Ay, 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 aquí están nuestros señores autoridades de Vía Tingerhasa, que por supuesto que también en las siguientes semanas están de aniversario. Claro, el 14 de septiembre, Vía Tingerhasa está de aniversario. Aquí están todas sus autoridades acompañándonos en esta faena de Viga Huantuy. Asimismo, aquí están los señores subalternos de Vía Tingerhasa. Bien, de esta manera se está transmitiendo pues esta bonita costumbre. Así es que compartan la transmisión. Aquí pues nuestros señores autoridades están brindando pues su cañita. Anima chaco y cuchcancuri kunayan horas. Ya pan autoridad kuna. Y de esta manera tenemos a varios acompañantes de diferentes sitios, centros poblados, quien nos pues acompaña. Bien, el Viga Huantuy viene para Chejo Cruz, el centro poblado Chejo Cruz. Bien, de esta manera estamos aquí ya en la bajada de Incaperján. El Viga Huantuy se encuentra pues en la parte de abajo. Ya. Ya en breves momentos también ya nos estaremos trasladando ya pues al Viga Huantuy. Con todos los invitados, amigos, amistades, los señores autoridades, tanto hombres y mujeres, pues estamos aquí en el Viga Huantuy. Aquí están con las autoridades. Ah, ya vamos. Así, aquí también está el maestro de Pincuyo. Los señores subalternos en esta costumbre. Así es que ya vamos a avanzar. Nosotros estaremos transmitiendo todas las incidencias del caso, de esta bonita costumbre. Por cierto, pues, este Viga Huantuy viene pues por el camino de Herradura. Estamos ya en la bajada de Incaperján hacia abajo, como partiendo para el sector de Pacche Molinos. Saludos para todos los que están viendo en vivo, en directo, desde los diferentes sitios de nuestra región, de nuestro país. Asimismo tenemos espectadores desde otros países, ¿no? Desde el extranjero. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por estar con nosotros. Siempre, siempre de donde sea, revalorando nuestras costumbres ancestrales del Viga Huantuy. Bueno, ya estamos bajando. La bajada, como alguien dice. Está muy resbaloso, por cierto. Resbaloso el camino. Así es. Camino para abajo, es resbaloso. No puede caer. Así es.
Bueno, hay mucha gente que tal vez aman este Vigawantuy, ¿no? Una costumbre tradicional, practicado tal vez es de año en año. Conocemos de que Paucará, sus centros poblados, practican bastante este deporte, se podría decir. Un deporte ancestral, ¿no? Mucha gente desde tempranas horas de la mañana asisten a este bonito costumbre ancestral practicado por nuestros abuelos, por nuestros ancestros en el pasado. Y en la actualidad también se practica bonito esta costumbre. Bien, ya por aquí ya está el Vigawantuy. Hay muchos que me dicen, hablan quechua. Por cierto, claro, normal. Bien, saludos para todos ustedes que nos están viendo desde diferentes puntos de nuestro país. Muchos de la capital, del norte, del centro, sur. Todos, pues. Bueno, aquí estamos, nos encontramos ya. En este punto está el Vigawantuy. Nosotros, pues, transmitiendo desde ya en el lugar de los hechos. Como alguien dice, pues, punta caminón de Arica de Viga Jamushka. Bueno, de esta manera ya se ha llegado al lugar de donde se encuentra, pues. Buenas tardes, buenas. Buenas. Chino, buenas tardes. Chino de Pumaranda. Bien, de esta manera hemos llegado al lugar donde está el Vigawantuy. Bien, pueden enviar sus saludos para poder nosotros saludarlos en vivo, en directo. Ya nos encontramos ya en el Vigawantuy, llegando como junta. Por parte de la Municipalidad Distrital de Paucará. Hay mucha gente, hay muchos espectadores, fanáticos de este costumbre ancestral, el Vigawantuy. Llegamos ya al lugar de donde está el Vigawantuy. Autoridades, diferentes personalidades que se encuentran aquí en el Vigawantuy. Ahí está la mamá Maisa, Apachico. Ahí está Maisa, Viga Apachico, están acá ya todos. Saludando. Las autoridades que están aquí. Ay,
Aquí están todos los amigos presentes ya en el Vigawantuy. Hay muchos fanáticos de este famoso deporte, el Vigawantuy. Mucha gente. De esta manera están saludando. Saluden, saluden. Estamos aquí con las autoridades, las señoras regidoras de la municipalidad de Paucará, ya saludando. Bien, están descansando. Samaykushkanguri. Vigawantuypi. Bueno, la mamá Maisa y Apachico, igual su pareja, ya se llama Ikushkankurik, Canayan Horas. Saludos para todos ustedes que están viendo diferentes puntos. Estamos pues en el Vigawantuy. Aquí está la viga. Ya, wakta chay kuchikia, señores músicos. Aquí está el Taita Maisa. Por acá está el Taita. Saludos para la familia Escobar desde Huancayo, Perú, para Kaski Escobar Live. ¿Qué tal, mi amigo Kaski? ¿Cómo estás? Bien, están descansando. Ya, papá. Promo. ¿Está buscando? No, mira, ya está, mira. Allá. Bien, aquí están los señores autoridades, los señores maestros.
Saludos, pues, hermano Kaji. Aquí, pues, estamos ya más abajo de Incaperján. La viga se va para Chejo Cruz. ¿Vas a agarrar un día? No, no, ¿qué es? No sé, espérate. ¿Te ayuda? Voy a cargar. ¿Listo? Ya, está bien. Con confianza. Bien, ahí viene la Junta Municipal de nuestro presidente de la comunidad, don Modesto. Buenos días. Hola, don Antonio. Buenos días, amigo. Buenos días, jefe. Buenos días, buenos días. Bien, se viene acercando la Junta Municipal, la Junta del presidente de la Junta Directiva Comunal Campesina de Paucará. Hola, jefecito. Buenos días. Amigo, buenos días, buenos días. Jefe, buenos días. Hola, amigo. Habla, jefe. Buenos días. ¿Qué tal, jefe? Tío, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Tía María. Tía, buenos días. Tía Estrinda, buenos días. ¿Qué tal? Tía, buenos días. ¿Qué tal? Tía, buenos días, señor presidente. Buenos días. Desde aquí van a cargar la junta del municipio. Hemos regresado porque hay mucha gente. Pero...
No me dejan cargar, ¿eh? Bien, están alistándose. Caimanta punta, avanza ahí con un grupo. Thank you.
abrazo. Sale, sale. No vaya a manos, caña, te sirve cosas que han hecho. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias!
Así es la costumbre, Paucará. Ay, ay, ay. Bien, de esta manera, pues, repicamos con Jaricona. Que se paramos con Allenda. Alguien se llama casa. Salud, papá, salud. Ah, ya, gracias. Saludos para la gente de Churcamba, para Moisés Loaiza, Córdoba, distrito de Pachamarca. Pues estamos aquí en este Vigabantuy, costumbre ancestral. Thank you.
Saludos desde Curimaray para la familia Quispe. Quienes también pues en esta hora de la tarde nos están siguiendo. Pues nosotros siempre trayendo a cada uno donde ustedes se encuentran el Tradición Vigabantuy. Gracias por estar ahí ustedes. Y compartan, compartan amigos. De esta manera pues están cantando los maestros de Pincuyo. Saludos para Antonio, más conocido como Toño. Y bonita transmisión nos dice Julio Guamán Joña. Muchas gracias, Julio. Saludos para la familia Casqui Orejón, especialmente para mi tío Juan Casqui y Lucio Orejón, que por cierto también están por acá. Muchas gracias por seguirnos, por ver la transmisión. Estamos desde el distrito de Paucará. El Vigabantuy va pues hacia el centro poblado de Chejo Cruz. Ahorita nos encontramos casi ya llegando para Incaperján, en la bajada como yendo para Pacho Molinos. Saludos para la familia Quispe, siempre por Libertadores Chopja. Hola Angélica, va para Chejo Cruz. Saludos para hasta la ciudad de Lima. Asimismo, saludos para la familia Quispe desde la capital de Lima, para Gloria Quispe. Saludos para la familia Enciso desde Palmira Alta, para César. Nuestra costumbre que nunca pasará de moda. Los huancavelicanos tenemos bonitas costumbres. Saludos desde Surco, Lima, Perú, para Gumer Teo. Muy buenas tardes para todos ustedes. Asimismo para Sergio Quispe. Saludos desde Lima para la familia Aguirre, siempre por Rupaj. Muchas gracias. Asimismo, saludos desde Guaral para Simeón Mendoza. Julia TV, ay. Ay. Chicos fantásticos, buenas tardes. Pues aquí estamos nosotros en el Vigabantuy acompañando a la municipalidad. Palabras. Igual, aquí estamos con mi primo Alberto Chiculuicho y algunas palabras, primo. Ay, a Raulito, al chico chuncho. Prácticamente mis músicos de Pincuyo están un poco nerviosos que... No, sí, bonita costumbre. Ay, falta su cañazo, nos dicen por acá. Ay, acá está Simeón Huanguayo, chico fantástico. Así nos dice. Un saludo para Fantástico Mano, Santos de la Cruz, para Chico Fantástico, David Espinosa. Hay muchos que nos están viendo por acá. Asimismo, saludos para una persona especial. Ay. Para 208. Que está viendo ahorita la transmisión. Bueno, hay mucha gente, tanto hombres y mujeres, aquí, siempre animándose con la cañita, de diferentes sitios. Ellos pues nos visitan. Vamos a saludar a nuestros amigos. ¿De dónde vienen, papi? Bueno, mi estimado, ante todo, muy buenas tardes. Nosotros somos del distrito de Acoria, de Centro Poblado, Comida y Agua. Bien, tenemos visitantes desde el distrito de Acoria. Saludos, papi, para toda la gente que nos están viendo.
familia Quispe Matamoros, aquí también jóvenes fuertes, familia Taipu, Huancayo Cajas, ¿no? Bienvenidos sean a Paucará y como ven, la costumbre de la Vigawantuy aquí en el distrito de Paucará es muy bonito. Bienvenidos sean ustedes, siéntanse como en casa, que aquí los vamos a tratar bien. Bien, nuestros amigos de Acoria, asimismo de Cajas, desde Huancayo, nos visitan pues de diferentes lugares. Igual por acá están muchos amigos. Ahí están los luichos. Aquí vamos a entrevistar a un amigo. Muchas buenas tardes, amigo. ¿De qué sitio pues nos vienen a visitar? Claro, eso sí. Por cierto, Tincarjasa está de aniversario la siguiente semana, ¿verdad? ...14 de septiembre, pues Tincarjasa, vía Tincarjasa, está de aniversario. Ay, ay, ay. Claro, por supuesto, tiene que ser así. Nueve. Bien. Muchas gracias, amigos de Tincarjasa. Saludos para todos ustedes. Aquí están nuestras autoridades. Bien, algunas autoridades, amigos que estamos entrevistando. Bueno, ya se viene la viga, ya vamos a transmitir, ¿ya? Ahí está mi primo Escobar. ¿Ya, primo? Ahí está, está bonito el traguito, ¿eh? Salud, primo. ¡Achachaleo, chero, fuerte! Thank you.
Thank you.
Cuchcanco. Ya te encargas con Pacho Molinos. Vamos a ver, ¿ya? Santa Cruz Pacho con... Vía Tinker Casa. ¡Azulazo! Ya, calma, che.
Allí, la mujer con la. Chay, ya está, por favor, una para allá, papi. Chay, ya, chay. Guachuacón. Guachuacón, guanaco. Tío Pablo. Bien, de esta manera estamos transmitiendo la costumbre del Ligabantuy, aquí ya casi llegando a Incaperján. La viga pues va hacia el centro poblado de Chejocruz. Ya se ha visto bonitos, ¿cómo se podría decir? Hay un tanjepi gamungorek, ya dos, tres tambos ya, ¿no? Que vamos a limpiar las cámaras, ¿eh? Ay, ay, ay. Bueno, saludos cordiales para toda la gente que nos están viendo, para todos nuestros seguidores de diferentes puntos de nuestro país. Aquí pues estamos transmitiendo este bonito costumbre, lo que se llama Vigabantuy. Claro, hay muchos que se preguntan, ¿no? De que por qué cargan, dicen, ¿no? Pero es una costumbre que se practica en esta parte del distrito de Paucará, en la región Huancavelica. En realidad, todo esto tiene una historia que viene, pues, desde antes, ¿no? Desde la época de los incas, se podría decir, donde tal vez lo practicaban como una faena comunal, para que bueno, trasladaban así troncos o palos para que puedan hacer su faena comunal, ya sea para el techado, diferentes iglesias, así, ¿no? O sea, es una
tradición muy bonita, que esto comenzó desde, antes, ¿no? Desde los años... desde muchos años atrás. Saludos para Luciano Reimundo, buena transmisión, amigos. Saludos desde Villa Tinkerjasa. Muchas gracias a todos nuestros amigos de Villa Tinkerjasa, que por cierto, todas sus autoridades están por aquí. Hay muchos aficionados que nosotros conocemos, muchas amistades que están en diferentes sitios, ¿no? A ver, vamos a acercarnos un poquito más para poder dar una bonita imagen. Bueno, aquí están los delanteros. Ya, ¿Maila con la tío Ringa? ¿Huachuacón? ¿Mailao, mi? Añaya Jacipata versus Huachua. Familia Enciso. Silvestre de Huachua, nos dicen por acá. Más conocido macho. Más conocido como anciano macho. Como anciano macho, ay, ay, ay. Popular macho. Buena transmisión, habla Chiuchi, ¿qué tal, viejo? ¿Por dónde andas? No cortas, acá aquí dice buena transmisión, mano, no cortas sábado, mi quisiera que me acompañes con la transmisión. Claro, por supuesto que estamos, que vamos a estar ahí. Mi pata Chiuchi. Aquí están nuestros, por otro lado están nuestros amigos. Are, 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 are. Saludos para nuestros espectadores de diferentes sitios que nos ven. Bueno, muchos se preguntan para dónde va la viga, nos dice. La viga va para Centro Poblado Chejo Cruz. ¿Salud? El filmador también no sabe cargar. Ah, ya, no, es que yo soy mucho ya, pero... No hay espacio, más ratito vamos a cargar. Él es súper. Ahí está súper, por supuesto, maestro. Quiero chocar con súper. Saludos para Sebastiana de la Cruz. Asimismo para Líder Vilcapoma. Y acá estamos, sábado de Quispe Cancha. Quispe Cancha nos dice. Pambapuquio. Ay, ay, ay. Familia de la Cruz y Navarro. Ajá. Viva la nación Chocpa. A la familia. A los residentes de Lima, tanto Huancayo y Cusco. Ay, ay, ay. El Trujillo. Acá nos dice. Villaluco. Viva la nación Chopja, que viva el turismo vivencial. Ay, 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 es cierto. Buena la transmisión. Prime. Saludo para Prime. Dicen nuestros abuelos que anteriormente no había árbol o eucalipto en nuestra zona. Entonces tenían que traer desde la lejanía para el techado de locales comunales, iglesias, escuelas, etc. Claro, es así la historia, ¿no? Así mismo un saludito para el tío. Nos dice aquí. Ya hay muchas. Para el tío Esteban de parte de Prime. Un saludo, Prime. Saludo para Elena Chávez. Ya, vamos a ver, ya. ¡Vamos!
Bien, vamos a ver también una competencia entre Huancapita y Sotopampa. Pues hay con Aco Jaricuna de que con sexto arriba, sexto para abajo. Si papá se haya gustado que no hay ahora. Sí, se te mantiene mucho la chupa, calma. Vamos a ver si se puede.
ya vamos, pita, listo, no vamos. Ya vamos con este, ya vamos con Chico Cruz. Ya cae con vamos, ya vamos con Chico Cruz. Ya listo, ya. Buenas tardes, amigo. ¿De dónde nos acompaña? Aprovechar, tal vez, mientras que saliste. Sotopampa. Sotopampa, ¿no? Sotopampa, Chopja. Igual ahí está su yunta. El visite de Paucará. Ah, ya, el visite de Paucará. El visite de Paucará está presente. Por acá también tenemos al otro amigo. Jeremy, ¿verdad? Un saludo, vamos a aprovechar. ¡Ya, gacho, que hay amiguitos! Él es de Huancapite. Bien, Huancapite con Sotopampa, esta vez van a cargar. Ya, todos los seguidores que nos están viendo. Ya, Sotopampa con Huancapite, Caimanta GP con Aco, ¿ya? Vamos a mirar. Muchas gracias a todos los seguidores que nos están viendo. Rubén, busca gente, ven. Quiero ver, acá nos dice Fidel Quispe, quiero ver a Chuncho con Luis. Bien, vamos. Ya vamos, Edwincito. Ahora sí. Edwincito es Sotopampa. Esta bonita costumbre. Bien, de esta manera pues estamos transmitiendo esta bonita costumbre ancestral, lo que es el Vigahuanti, donde muchos pues aquí prueban sus fuerzas a cada... Bien, esta vez vamos a ver entre... Martín Navarro, hola, ¿cómo te gusta el Vigahuanti? Y nos dice. Ya, delantero, papá, avanza ahí. Cualquiera te cruza ahí, cualquiera. Maña cortada. ¡Hablo! Acá Oliver Quispa Taipoma, primo Américo, entra. Ya, yo ya entré, ya mano, hace ratos. Yo garamos el primer chato que picha de camones. Se parece al Vincito, Olga Zulka.
Inca Perján. Él es popular el Bencito, porque no conocen la gente hasta ahora. Sí, ahí estamos. ¿Dónde está Jaramacho? Me dice el Chacapán. Es falso, no mames. Ahí están las chicas, mira al frente. Ay, pero... ¡Listo! ¡Chica! ¡Ja, que salga! Bien, vamos a ver entre Sotopampa y Huancapite. Thank you.
El chico fantástico y chico Lucho. Guasta chay gamos bien. Saludos para todos nuestros seguidores que nos están viendo en esta hora. Ya estamos ya cerca. En realidad ya en Caperján. Ay, 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 saludos para Puma de Tincarjasa. Saludos para Chico Lucho, Viviana Escobar. Un saludo para la familia Soto desde Curimaraya, Cobamba, para Eulogio Soto. Muchas gracias, mi estimado Eulogio. Estamos aquí pues en Vigabantuy, transmitiendo para todos nuestros seguidores que nos vienen de diferentes sitios. El Vigabantuy va hacia el centro poblado de Chejo Cruz, Paucará. Chico Lucho 16, estamos en Pantachi. Saludos para Chico Fantástico. Claro, aquí contamos con buenos músicos, maestros de Pincuyo.
saludo para la familia Raimundo. Saludos para mi tío Ronnie Sánchez, Checo Luicho. Bueno, acá nosotros disfrutando del Vigabantuy. Vamos a seguir transmitiendo. ¿Qué tal? Oye, me estoy luciendo. Bien, vamos a ver otro. Ya lo bueno, después mandamos los saludos. La batería. Ya sí mismo, aquí en este punto van a descansar y nosotros vamos a poder cargar un poquito más para poder seguir transmitiendo, ¿ya? Van a almorzar en este sitio. Saludos para todos nuestros amigos. Queremos ver los luichos. Así es, más adelante vamos a ver los luichos. Ya están ahí anotados, pues posiblemente de acá del almuerzo ya van a poder cargar más aficionados, como ustedes dicen, luichos, ¿no? Hay muchos amigos que hemos visto que han venido de diferentes sitios. Y sí, seguramente ya va a tocar el turno a todos ellos. Mira, muchas gracias más bien por seguirnos, por ver esta transmisión de este bonito costumbre. Digo en tuyo.
Bueno, en este sitio, como digo, como 200. Saludos para Freddy Areche desde la capital de Lima. Muchas gracias a todos ustedes. Hola, mi estimado amigo. Saludos desde Acoamba. Saludos para Raúl Taipe. Para Celano Vargas Angélica. Sigue transmitiendo nomás, nos dice. Sí, lo que pasa es que la batería se nos ha bajado, pero ya en 2 minutos así estamos volviendo, ¿sí? Vamos a transmitir hasta que la batería nos dure, ¿no? Pero igual, tenemos repuesto. Ahorita estamos en Incaperján, aquí en Paucará, en el distrito de Paucará. La viga va hacia el centro poblado de Chejocruz. Vargas. Bien, acá nos dice, saludos para la gente de Sol de Oro, familia Vargas Escobar. Siempre presente en cualquier deporte. Saludos a ustedes, amigos, para la familia Vargas. Aire Marcas Choje, saludos para Fantástico de Lima, nos dice por aquí. Clever Bartolo Ramos, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, saludos desde Congaya. Ya, muchas gracias por la por seguirnos. Más bien vamos a compartir, hay que compartir la página, así pues muchos de nuestros amigos paisanos huancavelicanos puedan poder ver esta bonita costumbre, ¿no? Y gracias a la tecnología, pues ahora podemos ver desde de donde sea, ¿no? De diferentes puntos de nuestro país. Bien, aquí van a descansar, como dije. La viga va a descansar en este punto, van a almorzar todos. Saludos para la familia Pumaita desde Lima, para Rocío. Ok, Aide Marcas, lo voy a compartir, nos dice por acá. Muchas gracias. Bien, vamos a irnos al punto. Bien, aquí están las autoridades. Bien, aquí están muchos amigos de diferentes sitios. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por ver. Aquí pues las autoridades están haciendo el cumplimiento del caso al Taita Maizo, a la Maiza. Ellos son pues los protagonistas de esta bonita costumbre del Vigahuantuy. Bien, de esta manera hacen el cumplimiento de su cariño todas las autoridades. Linda costumbre, por cierto. Saludos para la familia Orejón, a Marcelino Zulca. Hola, amigo. A los años. Entonces, Barciño. Qué hermoso nuestras costumbres, nos dice por aquí Diony. Sí, pues, bonitas costumbres que Huancavelica tiene y únicos tal vez en todo el Perú. Saludos para la familia Soto desde Mayumarca. Bien, de esta manera pues estamos transmitiendo para todos ustedes, por
parte de la Municipalidad Distrital de Paucará. Un distrito acogedor, un distrito bastante forjador de hombres y mujeres emprendedores. Visítenos a Paucará. Y por cierto, también ya se viene en nuestro distrito de Paucará las fiestas patronales. 7, 8 y 9. Prácticamente una semana de fiesta en nuestro distrito de Paucará, ¿no? Ya se vienen las fiestas patronales en honor a la Reina Chica y Virgen de Cocharcas, patronas de nuestro distrito de Paucará. Visítenos. Hay buenos grupos artísticos que se van a presentar en las fiestas patronales. Gracias por transmitir nuestras costumbres. Saludos, amigo, nos dice por acá. Espero que pueda transmitir hasta el final. Sí, vamos a transmitir hasta el último. Porque recién se viene lo bueno, pues, ¿no? Como todos dijeron, recién van a poder cargar los luchos. ¿Dónde está mi amigo? Y Richard, toma, pe, guarda, está en tu gaseosa. Tío, vaso, tapame. Ya, aquí, yo le voy a decir a alguien a que traiga vaso. Servicio. Servicio. Vasito, pe, mano. Vaso, Angelito Arana Armas, buena transmisión, amigo. Muchas gracias. ¿Está bajado la batería? ¡Año! Maestro Chay, ¿no? Bien, acá nos dice Jorge Taipe. Jorge Taipe nos dice salud. Edgar Vargas nos dice saludos para la familia Vargas de Anchongo de Trujillo. Buena transmisión, muchas gracias. Jorge Taipe, buenazo nuestra costumbre de Vigawantuy, siempre valorar nuestra cultura huancavelicana. Saludos, buena transmisión, amigo, muchas gracias. Saludos para la familia Acuña de San Pedro Chopja, Roberto Acuña Escobar. Muchas gracias por seguir la página y vamos a compartir, eso es lo que se pide. Francisco Contreras, saludos desde Usnupata, Yauli, Huancavelica, Perú. Saludos para Richard Douglas, dice de por aquí. Richard, ahí está Richard, ya, la gente pide que transmitamos a Richard. ¿Qué tal, amigo Ángel Aparco? Saludos para el presidente Padrirumi. Muchas gracias. Ahí está Cuchillo. Ahí está Cuchillo. Cuchillo, saluda. Para la gente de Padrirumi. Muy bien, saludos desde Lima para Juan Contreras. ¿Por qué no para el combo, para familia Uribe? Ay, 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 familia Uribe, saludos. Familia Uribe. Efraín González Acerco manda saludos para la familia González del distrito de Rosario. Muchas gracias. Para toda la gente de Rosario, Andabamba. ¿Ya? ¿En qué? Ah, no, está en municipio. Ah, ahí mira, espera. Pero no tengo, pero. Ya. Ya, 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 ahorita. Ahorita va a venir, ¿ya? Saludos para Elizabeth Ríos Palominos. Saludos para la familia Palomino. Para Clever Bartolo. Que viva Huancavelica con nuestra costumbre de Vigawantuy. Ay, ay, ay. Un
Julián, aquí están las autoridades. Acá vemos al teniente alcalde, al señor superfecto, que por cierto está ahí. El señor presidente de la comunidad de Paucará. A todos prácticamente vemos por aquí. Igual están por ahí las mujeres, las autoridades. Saludos para la familia Contreras. Saludos desde Estados Unidos para la familia Quispe de Padre Irume. Para Olga Quispe Loaiza. Muchas gracias por seguir la página y vernos pues desde diferentes sitios de nuestro, se podría decir, del mundo, ¿no? Nos ven desde Estados Unidos, España, Italia, desde diferentes sitios. Ay, ay, ay. Buena transmisión, mano. Saludos desde Pisco, familia Raimundo. Buena transmisión, amigos. Saludos para Joaquín. Para Joaquín Landeo desde Acobamba. Para la familia Landeo Quispe. Landeo Taipe nos dice. Bonita costumbre nos dice, saludos desde Huaral. De igual forma, hola amigo, buen día. ¿De dónde a dónde es el traslado? Bien, en realidad el traslado era desde Huancapite hasta el centro poblado de Chejo Cruz, aquí por Paucará. Aquí también están las autoridades. Ay, ya me reconocieron mi voz ya. Hola Héctor, ¿qué tal viejo? ¿Cómo está? Saludos para la familia Raimundo, de Raimundo Libertadores. Ay, ay, ay. Saludos desde Mayumarca, Evaristo Asparrín.
Hola, mi pata Sander. Más bien van a disculpar por las palabras, ¿no? Pero son amigos, pues. Un saludito especial para el maestro de Puncuyo, Chico Luis, chico fantástico, de sombrero amarillo. Buena, Sander. Acá nos dice Arol Brass. Oh, es lindo la costumbre, hermano. Visítenos. Chayapsa, Mike Roach. Antes. Bien, de esta manera. Bien, vamos a entrevistar. Buenas tardes. Vamos a entrevistar un poquito para la transmisión. El señor Maizo, su nombre, papá. Y un poquito explícanos en qué consiste nuestra costumbre del Vigabantuy, de dónde todo, pues papá, la gente se pregunta. ¿Qué chuachapo hasta llegame? Normal. Todos entienden. Así es. Ajá, sé. Sutiki, papá, sutiki. Bien, ham como maíz, ujina, kai, kai, tía, kangrik, ¿no? A sobrino. Muy bien, papá. A ver, igual, mamá, ham, pas, sutiki. Y kai, kai, kuchkanch. A ustedes, muchas gracias por tal vez por revalorar esta costumbre. A almorzar, señor Maizo. Ay, ay. Y machatache, amigo y corazón, chico. Patachi, ¿no? Ay, ay, ay. Ay, tú sabes, nosotros estamos para el servicio. Muchas gracias. Provecho. Provecho, provecho. Bien, de esta manera hemos entrevistado un poquito. Ya vamos a almorzar ya el rico patachi. Ay, ay, ay. Igual acá también los servicios, los señores autoridades ya van a almorzar. Bien, vamos a cortar un poquito la transmisión y ya en breves retornamos. Muchas gracias. Salud, salud. Perchaga, sopa, hombre, salud, salud. Y mamchay. La ñuja me como es plato de mami. Ahora sí. Muy bien, vecino. Socho chay con chica. Salso chay con chica. Ana Currina. Está bien. Vamos a volver ya. Vamos a cargar un poquito la batería. Se chama un tampiego, no quisiera.